Como parte del operativo Titán que realiza la Policía Federal, se logró el decomiso de un cargamento de aproximadamente 25 kilogramos de marihuana que fue enviado por paquetería a través del Aeropuerto Internacional de Cancún, procedente de Guadalajara. Resulta que mientras los elementos federales realizaban labores de inspección en empresas de paquetería y mensajería para detectar drogas o armas, uno de sus binomios caninos descubrió el narcótico en jarrones de cerámica procedentes de Guadalajara, Jalisco, y cuyo destino final era. Cancún. El narcótico ya quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación para la investigación correspondiente. Hay que recordar que, como muchos aeropuertos, el de Cancún, por el gran movimiento que representa a nivel internacional, ha sido utilizado como trampolín para el trasiego de drogas y en los últimos 15 años ha estado muy activo en este sentido.